Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Soy Champe y bueno, hoy estamos aquí para hacer un vídeo reacción a la primera entrega de la serie El Más Allá, esta serie de animada de Blizzard, para presentarnos un poco pues todo lo que va a venir en Shadowlands. No he podido hacer directo, ya sabéis que he estado malito esta semana, no quería hoy forzar tampoco, y bueno, ya luego os contaré cositas, pero vamos a ir al vídeo. Pero bueno, vamos a hacer una intro, ¿no? Si no se queda esto muy soso. Dentro intro. Bueno, estamos aquí, estamos en el canal oficial de World of Warcraft en español y vamos a poner el primer capítulo del Más Allá, que se llama Bastion. Venga, vamos. Susto me ha dado, joder. Uther. Arzas. ¡Guau! Luz, salva mi alma. Uther. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Esto es Bastión. Tu vida ha sido un ejemplo de altruismo. Y por eso has sido elegido. ¿Elegido? Para dejar tus cargas mortales y unirte a las filas de los ascendidos en la tarea de llevar las almas de los muertos a las tierras sombrías. Sirvo a la luz y no he acabado mi labor. Hay un mal que debe ser... Aquí no hay mal alguno. La oscuridad quedó apresada en las fauces hace mucho. ¡No es cierto! ¡Ha destruido mi hogar! ¡Ha asesinado a mi gente y a mi rey! ¡Merece un castigo! Eres aspirante ahora. Debes aceptar tu nuevo propósito y liberarte de ese deseo de venganza. Lo que deseo es justicia. Desapegos, desapegos mortales. A esta alma no te corresponde como dechado. No olvida. Sigue exigiendo castigo por su muerte. ¿Y te preocupa? Muchas almas tardan eones en ascender. Sí, pero esta parece rota, Tenios. Más que ninguna otra que haya visto. Empiezo a pensar que quizás se le haya considerado digno de bastión por error. Cuidado, Devos. La Arconte no debe oírte decir algo así. Con el tiempo olvidará. Sigue nuestro método, nuestra senda. Devos. ¿Cuánto más debo entrenar? Hasta que estés listo para ascender. ¿Y qué me impide ascender ya? Nada. Solo el recuerdo de tu vida mortal. ¿Cómo voy a olvidar si todavía siento su espada? ¿Tu alma está herida? ¿Quién te hizo esto? Era mi discípulo. Nos traicionó a todos. Muéstramelo. Flashback, señores. Claro, no tiene que haber ascendido enseguida, vamos. Las runas de la hoja eran inconfundibles. Este agente de la oscuridad campa a sus anchas en un mundo mortal con el poder de las fauces. Nuestro reino está en peligro. Imposible. Nadie escapa de las fauces. Debe regresar a la senda. Si hubiese purgado su vida,
¡Nunca habríamos conocido esta calamidad! ¡La senda ha fallado! ¡Basta! El orden en las tierras sombrías depende de la ejecución de nuestra eterna tarea. Debes abandonar esta vía. Como ordenes, mi arconte. Uther, ha llegado el momento de tu ascensión. Creía que no estaba listo. ¿Quieres que reciba su castigo? Sí. Pues prepárate. Vale. En cuanto caiga, será nuestro. Solo veo oscuridad. Oscuridad. Ante mí. Ahora, arrójalo a las fauces. Devuélvelo a la oscuridad a la que sirvió. Le espera el sufrimiento eterno. Era mi discípulo. Recuerda lo que hizo y cumple tu venganza. Venganza no. Justicia. Vale. Bueno, disculpad que no he comentado mucho, tampoco quería estropear el vídeo. Wow. Varias cosas que se me ocurren a primera vista. Ya haremos un vídeo más en profundidad seguramente mañana. Primeramente, como os comentaba en el vídeo anterior de esta tarde, básicamente una de las cosas más interesantes de que ofrece Shadowlands, que ofrece... Quítame los cascos. Que ofrece esta expansión en la que no hay límites, ¿no? Puede aparecer cualquiera, esté muerto, no esté muerto. Entonces, lo bueno de esto es que, como os decía, Blizzard ahora tiene muchas herramientas para contar historias. Ya no solamente son novelas y lo de in-game, sino tiene muchas herramientas como esta, ¿no? Con estas animaciones, cómics, relatos que nos pueden dar una imagen más de profundidad de eso, de la psique de los protagonistas. Uther en particular, vemos como su llegada a Bastión es un poco... dificultada, primeramente porque es un discípulo absoluto de la luz. Entonces, claro, tú imaginas lo que os comentaba, ¿no? ¿Cómo se va a sentir Uther de con una persona con una fe tan ciega a la luz llegar a Bastión, ¿no? Una cosa que es, de hecho se refleja aquí en el vídeo, ¿no? Como en plan, ¿qué leches hago yo aquí? Si yo soy ya sabéis, un discípulo de la luz y tengo cosas para hacer todavía. Primeramente eso, ¿no? Ese pensamiento que le queda de la luz y luego, sobre todo, Arthas, ¿no? Sabemos, por la beta de Shadowlands, que conocemos a Uther y Uther ya, cuando vamos a Bastión, pues digamos que es uno de los abjurantes. Y esto es una cosa súper interesante que sale aquí. Los abjurantes, para que no lo sepa, que no haya jugado a la beta y tal, spoiler, digamos que son estos kirianos, ¿vale? ¿Cómo funciona Bastión? Bastión, básicamente, tú llegas a Bastión, si eres elegido para este reino de las tierras sombrías, y tienes para ascender y ser un kiriano, tienes que despojarte de tus recuerdos, de tus sentimientos, de todo lo que te hace humano. O sea, tienes que olvidarte de eso para siempre. Tienes que despojarte de ello. Y hay un sector de kirianos, ¿vale? Que no están de acuerdo con este sistema. De hecho, como funciona básicamente, si tú no logras ascender como kiriano, al final te cometes una especie de alma en pena o puedes acabar en otros reinos peores de las tierras sombrías, bueno, en fin. El caso es que hay un sector, abjurantes, que digamos que están en contra de esto.
Y se diferencian en NPCs, pues los aliens son, también tienen sus alas y demás, pero son más oscuros. Y parece que el nacimiento o... el nacimiento o básicamente el punto de inflexión en el que hizo que este sector de Kyrianos se rebele contra lo establecido fue justamente descubrir que el alma de Uther estaba herida por un ser terrible, un ser que va más allá de los planos de la mortalidad y los planos de las tierras sombrías. Por eso sorprende tanto aquí cuando, ¿ves? O cuando descubre aquí que tiene una herida que no ha sanado, de hecho, que tiene el alma herida y ve, bueno, le toca y ve, digamos, su... ve básicamente pues lo que hizo Arthas, ¿no? Y se sorprende, este Kyriano se sorprende al ver como, wow, este tío luce, o sea, forza el poder de las fauces. Y no está en las fauces, está en un reino mortal campando sus anchas. Entonces, se encuentra contra... Bueno, se va a hablar con los mandamases de aquí y le dice, la senda ha fallado. Es decir, ha fallado el sistema, básicamente. O sea, el sistema está roto de alguna forma porque este tipo está en un reino mortal blandiendo el poder de las fauces. Algo pasa aquí. Y no le hace caso, le dice que básicamente que, bueno, aquí, la senda ha fallado, basta. Cállate un poquito y sigue con tu trabajo y no opines, no pienses, no mires, no oigas, no escuches y sigue con tu trabajo. Y aquí es donde digamos que empieza la revelación, ¿no?, de los adjurantes. O sea, se presenta ante Uther, le dice, Uther, te voy a ascender. Ascenderte, pero como adjurante, no como Kyriano. Dos cosas puntuales y no voy a alargarlo mucho más el vídeo. Primeramente, claro, decía durante el vídeo, ¿no?, el desfase, ¿no? Digamos que Uther, cuando muere en manos de Arthas, una cosa importante, ¿no? Otra cosa que no se refleja aquí mucho, pero no solamente es la rabia, ¿no?, de lo que ha hecho Arthas con Azeroth, lo que ha hecho Arthas con la gente de Uther, con todos, ¿no?, sino también el amor que le debe a Arthas. Es un amor predilecto que tiene Uther hacia Arthas. Arthas era su discípulo, era como un hijo, como su sobrino. De hecho, Arthas lo consideraba como básicamente su tío, como familia carnal. Y entre ese recuerdo, ¿no?, el recuerdo de ese amor tan contradictorio, más saber que Arthas sigue a sus anchas en Azeroth, no deja descansar a Uther, no deja que digamos, limpie su mente y se olvide de su pasado mortal. ¿Vale? Eso por un lado. Por otro lado, claro, yo creía que iba a haber un desfase en el aspecto de que cuando mata a Uther, cuando Arthas mataba a todo el mundo por ahí, digamos que sus almas eran absorbidas por la agonía de escarcha, eran absorbidas por la espada. Entonces, claro, yo imaginaba, de hecho lo comentamos otro día en stream, de que Uther supuestamente ascendería a Bastión, o sea, iría a Bastión después, cuando matamos a Arthas, ¿no? Cuando matamos en esa increíble escena en el tonelado, que matamos a Arthas y todas las almas atrapadas en la agonía de escarcha se escapan y se van donde tienen que irse. Pero no, parece que Uther llega a Bastión antes. De hecho, Davos, que es la Kyriana esta que digamos que toma a Uther como su responsabilidad, lo asciende y se van a recoger a Arthas al tonelado. Curioso, ¿no? Porque supongo que Arthas, naturalmente, según la enjuiciadora, la enjuiciadora lo redirigiría directamente a las fauces, pero parece que no se fía del sistema, como bien he dicho antes, está roto el sistema, ha fallado la senda, y van a por él directamente, van a por él y lo llevan directamente para asegurarse que Arthas acabe en las fauces. Curioso. Curioso como poco. Esto yo quería, lo que os decía, yo quería que Uther no iba a llegar a Tierra Sombría hasta después de eso, la destrucción de la agonía de escarcha, pero parece que sí, llega antes. Por eso tendrán que explicarlo, seguramente no lo explicarán, pero es un detalle pequeñito, pero a mí me importa, por lo menos. Me importa bastante. En fin, son detalles que lo pensaré más en profundidad esta noche, seguramente la veré 58 veces, ¿vale? Y haremos algún vídeo al respecto seguramente mañana. Muy bien, una buena forma de empezar, la verdad. Este tipo de expresiones artísticas a mí me encanta. Había un amigo que decía, ay, ¿por qué no hacen CGI y tal? Tranquilo, vas a tener cinemáticas CGI para aburrir. Pero esta forma de contar la historia, esta forma esta expresión artística a mí me encanta. Me encanta este formato que es, bueno, ya lo conocemos, lo hemos tenido en Legión,
con las cinemáticas de Legión, las cinemáticas de PCA, es algo que han tomado como costumbre. Imagino que tendremos más capítulos de esto, no sabemos cuántos capítulos serán. Creo que llamarlo serie es un poco abusivo, imagino que serán 4 capítulos, uno por cada zona, o 5, si contamos las fauces. Y imagino que también habrán más recursos en plan, bueno, relatos y cómics y todas estas cosas. Y bueno, esto es mi reacción. Luego, estoy viendo en Discord, porque de hecho he hablado con vosotros en Discord y os he dicho, oye, que voy a grabar el video de reacción, que no lo he visto. Y la fecha de lanzamiento va a ser para el día 27 de octubre, ¿vale? Será la fecha de lanzamiento de Shadowlands. Es una buena fecha, finales de octubre. Un poquito justito, lo comentábamos, ¿no? Que octubre es un mes bastante tranquilo en cuestión de lanzamiento de videojuegos. Noviembre sí que sale Cyberpunk, es un juego que no tiene nada que ver con WoW, pero sí que es un juego que mucha gente va a querer jugarlo. Bueno, está bastante bien. Esto nos pondría más o menos, pues, la primera raid para finales de octubre, finales de noviembre, principios de diciembre. Justito, la fecha de lanzamiento justita para que no coincidiese el lanzamiento del primer tier de banda con Navidades. Así que, bien, buena fecha. Y al final, Bulker tenía razón. 2 meses de PTR, el preparche en el PTR, 2 meses, como tal, como pasó con BFEA. Así que nada, chicos, muchas gracias por ver este vídeo así un poco diferente. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo muy grande.